¿Cómo invertir tus primeros 100 soles en la bolsa de valores? ¿Se puede? Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo invertir 100 soles. Si es que se puede, vamos a ver si es que se puede invertir esos 100 soles. Y si no, vamos a ver alguna alternativa para hacerlo. Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte al canal, activa la cámara, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa. De valores. Vamos de frente con el video. Muy bien, antes de enseñarte si se puede o no se puede invertir 100 soles en la bolsa de valores, es importante que tengas en cuenta que si yo quiero comprar acciones, quiero comprar algún producto financiero, por ejemplo, si quiero comprar acciones nacionales, es Cerro Verde, Aceros Arequipa, Cementos Pacas Mayo, el Banco Continental acciones nacionales lo tengo que hacer a través de una sociedad agente de bolsa regulada por la superintendencia de mercados y valores es la entidad que me permite hacer la compra de las acciones sin eso no voy a poder hacer la compra y si lo quiero y si quiero comprar acciones internacionales tengo que abrir una cuenta con un broker el broker también tiene que tener regulaciones muy importante eso muy importante las regulaciones por qué porque si no tengo una regulación, no tengo un respaldo, el dinero que yo vaya a invertir se puede perder. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Como te dije, en el caso de acciones nacionales, tengo que tener una cuenta, una cuenta de inversiones con una sociedad agente de bolsa. Hay sociedades agentes de bolsa que te permiten comprar no solo acciones nacionales, sino que también te permiten comprar acciones internacionales. Así que no tienes que abrir una cuenta con un broker. Todo lo puedes hacer desde tu sociedad agente de bolsa. Entonces, no es necesario. Y como te dije, si deseas solo o quieres invertir ahora en un broker internacional, también lo puedes hacer, pero tiene que tener regulaciones. Entonces, en el caso de comprar acciones en la bolsa de valores de Lima o en la bolsa de valores internacional, como te dije, lo puedes hacer desde un broker. Un broker nacional, o perdón, una sociedad agente de bolsa, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo una cuenta con una sociedad agente de bolsa que se llama Renta4. Entonces, yo puedo comprar acciones en la Bolsa de Valores de Lima y también en la Bolsa de Valores Internacional. Pero ¿puedo invertir 100 soles? ¿Se puede invertir 100 soles? Bueno, veamos acciones que tengan valores menores a 100 soles o cuál es el precio de una acción. Por ejemplo,. Mira, tenemos acá eh, Corporación Aceros Arequipa, un sol con 32. Un sol con 32 cada acción, ¿no? Cada acción, un sol con 32. Bueno, entonces voy a ir a renta 4. Mira, voy a estar acá en renta 4 y voy a comprar. Entonces, cada acción está, yo tengo 100 soles y lo divido entre 1.38. Eso significa que puedo comprar 72 acciones y voy a poner 72. Pongo comprar y sí, mira, 72 por 1.38 vienen a ser 99 soles, 99 soles. Pero a estos 99 soles le tengo que sumar la comisión. Cada acción me saldría 2 soles, cada acción me saldría 2 soles. Entonces invertir 100 soles en una sociedad gente de bolsa, si solo tengo 100 soles, no me va a convenir. Te sugiero que tengas de 3.000 a 5.000 soles para invertir. Bueno, ¿y cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción para yo comprar acciones? Lo puedes hacer a través de dos brokers, TD Ameritrade o lo puedes hacer a través de Happy. Esos dos brokers puedes utilizar para comprar acciones. ¿Por qué estos dos brokers? Porque ninguno te cobra comisiones. Ninguno te cobra comisiones. El problema aquí, el problema con TD Ameritrade, el problema con TD Ameritrade, que trasladar el dinero desde tu banco al broker que está en Estados Unidos, que es TD Ameritrade, pues te va a costar demasiado. Te va a costar aproximadamente unos 70 dólares. 70 dólares el envío del dinero. Es decir, que solo el envío del dinero ni siquiera te alcanza porque tú tienes solo 100 soles. ¿Ok? Que aproximadamente, aproximadamente vienen a ser unos 20 dólares, 25 dólares. ¿Ok? 25 dólares para invertir. Entonces, no te conviene. Con TD Ameritrade, lo que yo te aconsejo que debes tener como mínimo es igual entre unos mil dólares, ¿ok? Unos mil dólares, mil quinientos dólares, como mínimo es lo que yo te recomendaría que envíes de dinero para empezar a invertir con TD Ameritrade. Este broker, por si acaso, está regulado, ¿ok? Tiene todas las regulaciones. Y la otra opción, Happy, tiene todas las regulaciones en Estados Unidos, al igual que TD Ameritrade. ¿Por qué esta opción, si solo tengo 100 soles o 25 dólares? Porque el, el envío del dinero me va a costar aproximadamente 2 dólares. El envío es máximo 2 dólares que me va a costar. Y lo puedo hacer con eh, transferencia desde mi banco. Todo lo puedes hacer transferencia de, desde tu banco local a Happy. Vamos a ver si podemos hacer una compra con 25 dólares de acciones, 25 dólares. ¿Puedo comprar acciones con 25 dólares? Sí lo puedes hacer. Tienes que buscar acciones que valgan menos de 25 dólares. Hay varias acciones que valen menos de 25 dólares. Hay varias ETFs también puedes comprar desde acá que valen menos de 25 dólares. Y los hemos visto también en, en, en el curso. En el curso taller de Bolsa de Valores hemos visto diferentes acciones, como filtrar acciones por precio y también por datos fundamentales. Hemos visto bastante información sobre eso en el curso taller. En el curso taller, pues se te va a dar una plataforma con más de 300 videos para que tú aprendas a invertir en forma profesional. Se te va a dar un portafolio con acciones ya listas, filtradas y escogidas, acciones nacionales y acciones extranjeras para que ya puedas empezar a invertir clases en vivo, para que sepas el paso a paso de cómo comprar, cómo vender y cómo hacer los análisis, que es lo más importante, hacer los análisis de las empresas. Tiene la asesoría personalizada y también cada semana una proyección del mercado para que tengas más oportunidades de seguir invirtiendo. Para acceder al curso taller, aquí abajo en la descripción de este video está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar el curso vamos a ver si compramos o vamos a ver qué acciones valen menos de un o de 25 dólares Ok Mira por ejemplo aquí hay algunas acciones Amazon Apple bueno vale más de 100 soles o versión 100 dólares Ok vamos a buscar una que valga menos de 25 dólares Mira esta de ecopetrol por ejemplo ecopetrol vale nueve dólares con treinta y nueve 9 dólares con 39, es decir, que puedo comprar hasta dos acciones y también en Happy puedo comprar fracciones de acciones. Tal vez no me interesa Ecopetrol, pero puedo comprar una fracción de una acción. Entonces, son, tengo 31 dólares, ¿no? Busco la acción, ¿no? ¿no? Ecopetrol, voy a esta partecita de la acción, selecciono la acción, 9 dólares. Y pongo aquí comprar. ¿Y cuántas acciones quiero comprar de Copetrol Puedo comprar, como te digo, una acción, ¿no? Puedo comprar una acción o quiero comprar otra acción, como he estado viendo. Primero, recuerda, es el análisis, ¿ok? Es el análisis de la acción. Es el análisis de la acción. Sí o sí tienes que hacer un análisis. Tienes que ver si está en un buen precio, el análisis técnico fundamental, como te dijo, todo Como te dije, todo eso lo vas a aprender en el curso taller, ¿no? Entonces, ahí está la acción también. Ahí está la acción, mira, 3 dólares. Por ejemplo, aquí puedo comprar eh, unas 8 o 7 acciones. Puedo comprar con los 25 dólares, con los 100 soles. Muy importante, lo vuelvo a repetir, hacer el análisis, hacer el análisis de la acción. No porque la acción esté barata, la voy a comprar. Tengo que hacer un análisis. Muy bien, como has visto, sí se puede hacer la compra de acciones con 100 soles con 25 dólares. Coméntame, ¿qué acciones vas a empezar a comprar con tus primeros 100 soles. Me interesa saber tus comentarios. Cuídate, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides, comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate, chao.